Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a ir a Egipto, a la preciosa Alejandría, para hablar de los dragmas acuñados durante el Imperio Romano. Son monedas de bronce, son monedas muy grandes, muy vistosas, semejantes a un sestercio y que suelen llamar mucho la atención a los coleccionistas. Eso sí, son monedas muy raras. Por eso quiero hablar de ellas, porque Lucernae ofrece en su próxima subasta una colección, la colección Farus de Alejandría, compuesta por 98 dracmas de Alejandría, que esto es algo, vamos, yo diría que nunca visto en España. Yo no recuerdo nada ni remotamente parecido en cuanto a número de piezas en nuestro país. La subasta en la que va a aparecer esta colección Farus de Alejandría junto con otras muchas piezas, pues se ofrecen en total 1.123 lotes de moneda pues, tanto antigua como española, es para el día 21 de julio de 2024 y la tenéis en, en BIDER. Bien, y sin más, vamos con estas monedas de Alejandría. Eh, lo que voy a hacer va a ser un pequeño y brevísimo resumen de las acuñaciones de Alejandría en época romana y luego ya entró brevísimamente también en estos dragmas. Digo breve. Pues porque de Alejandría, claro, es una ceca que es tan larga, ¿no? Acuñó durante tantísimo tiempo que no se pueden resumir seis siglos fácilmente. Entonces, bueno, vamos a dar una visión bastante superficial, pero yo creo que más o menos comprensible. Tengo que decir que Alejandría es una de las cecas que más me gustan. Yo lo he dicho en varias ocasiones, es una de mis cecas predilectas. Sin duda, la ceca que más me atrae en el Mediterráneo Oriental. Me parece realmente preciosa sus acuñaciones y además es una muy buena mezcla entre el mundo romano, el anterior mundo griego que ya había entrado a Egipto por el, con el Egipto tolemaico, ¿no? con la dinastía tolemaica y también las tradiciones antiquísimas egipcias. Todo esto se puede ver, se puede vislumbrar o al menos hay trazas en las acuñaciones eh, alejandrinas. Bien. El, si no he hablado más de esta ceca es simplemente porque no he tenido muchas ocasiones. No es algo demasiado coleccionado, yo diría, en España, pero es muy, muy, muy interesante, o por lo menos eso me parece a mí. Bueno, eh, creo que más o menos todo el mundo sabe que Augusto entró en Alejandría en el año 30 a.C., eh, después de la batalla de Actio, y bueno, pues eh, para cuando llegó Augusto. Pues Alejandría llevaba, vamos, pues, tres siglos tranquilamente no, acuñando monedas. O sea, te, había una tradición monetaria muy, muy asentada eh, tanto en Alejandría como ciudad como en Egipto, ¿no? como, como territorio, digamos. Había un sistema monetario porque estaba muy asentado y lo que hizo pues, el Imperio Romano, tanto en Alejandría o en Egipto como en tantos otros lugares, fue aceptarlo, asumirlo como tal y dijeron, bueno, si, si vosotros con esto funcionáis, pues seguir funcionando así. Eh, a ver, la base de la moneda que había cuando llegó Augusto, pues era el tetradragma de plata. Pero bueno, de plata, digamos que era mucho decir. Ya para entonces era prácticamente un tetradragma de vellón o al menos de plata baja. De plata muy baja. En las últimas décadas de la dinastía tolemaica se estaba hablando de, una, de unos tetradragmas de en torno a un 25% de plata más o menos. Y si echáis un vistazo a un tetradragma de, de Cleopatra, pues vais a ver que tiene un color muy grisáceo, no, no es un color así plateado, digamos. Y otra característica importante para mantener este sistema monetario es que estaba estrictamente prohibido introducir moneda foránea a egipto o exportar la moneda egipcia estaba estrictamente prohibido de esa forma bueno pues el faraón podía controlar a su antojo la masa monetaria digamos que en ese sentido el faraón tenía bueno, una visión muy muy moderna ¿no? muy contemporánea de, de la economía o al menos de la, de la teoría monetaria. Eh, bueno, visión contemporánea en la que yo estoy en profundo desacuerdo, ¿eh? pero, pero bueno, tampoco es que yo pueda dar muchas lecciones de economía en, en ningún sentido. Bien, como digo, Roma adoptó este sistema. ...y bueno, pues simplemente evolucionó en principio de manera más o menos natural... ...hay que decir que Alejandría durante la ocupación romana... ...o durante el periodo romano, no se puede llamar de una ocupación que durase tanto tiempo... ¿no? ...pues durante todo este periodo era una ciudad muy próspera... ...había muchísimo comercio, de ahí salía buena parte del grano... ...que distribuía tanto primero a, a la Roma Occidental, luego al Imperio Bizantino... Entonces, bueno, era un lugar muy querido y muy bien tratado por, por Roma. En cuestiones monetarias, pues Roma adoptó el tetradagma tolemaico, lo que pasa es que enseguida acabó siendo un tetradagma de Bellón. O sea, dejó de tener ya una, una liga de plata importante, un porcentaje de plata importante, y pasó a ser un tetradagma de Bellón, que es, sin ninguna duda, el, la moneda más común de las acuñadas en Alejandría durante la época romana y, desde luego, también la más coleccionada. Porque, bueno, pues hay rarezas, como siempre, pero son monedas sencillas de entender. Se puede ver la representación de distintos emperadores, algunas emperatrices también. ...y son agradables de coleccionar, tampoco es que se vayan demasiado de precio... ...o sea que son monedas que estaban pensadas para el uso local... ...pero que hoy en día gustan bastante a los coleccionistas incluso de Europa Occidental. La producción monetaria de, de Alejandría pues tuvo sus más y sus menos... ...hay emperadores como, pues como Calígula ¿no? que no llegaron a acuñar moneda en Alejandría... ...otros que acuñaron en grandes cantidades, por ejemplo Nerón acuñó bastante y los Antoninos acuñaron mucho, ¿no? eh, Ya con con Marco Aurelio, pues la ceca empezó a decaer, ya vino para abajo, se volvió a devaluar la moneda, eh, se acuñaron menos piezas. Con los Severos, pues eh, seguía ya ese ese descenso, hasta bueno hasta gávalo cuando ya hubo pues un pequeño resurgir y este resurgir más o menos pues se adelantó no durante todo el siglo iii eh, bueno en el siglo iii fue un siglo más o menos complicadillo para, para alejandría no diría que excesivamente complicado para la ciudad en comparación con el resto del imperio porque no fue fácil para ningún punto del imperio pero sí que fue más complicado el siglo iii que el siglo ii de hecho el ejército romano tuvo que entrar en, en múltiples ocasiones en la ciudad de alejandría eh, pues, no sé, por ejemplo, en época de Caracalla, Aureliano también entró ¿no? para derrotar a Zenobia de Palmira, eh, luego hubo una usurpación ya a finales del siglo III eh, y tuvo que, que entrar también Diocleciano en, en, en Alejandría. Entonces, bueno, digamos que, que fue un momento, fue un siglo donde la ciudad se, se vio envuelta en guerras eh, en múltiples ocasiones. Eso también oye, ayudó en cierta forma a la ceca, porque no, no olvidemos que bueno, pues, este tipo de usurpaciones, pues, por ejemplo la de, la de Zenobia, ¿no? bueno, Babalato, que era, que era el, el hijo y el supuesto rey. Y, y la de, por ejemplo, Domicio Domiciano, ¿no? pues acuñaron sus propias monedas. Eso, eso es cierto. Pero bueno, eh, digamos que eran tiempos más difíciles. A pesar de ello, Alejandría siguió manteniendo su propia, su propia moneda, su propia... Moneda local. hasta el año 296. Fue entonces cuando, según las reformas de Diocleciano, pues Alejandría pasaba a ser una ceca imperial más. Diocleciano, digamos que lo que hizo fue homogeneizar las diferentes cecas del imperio. Y bueno, en Alejandría se empezaron a acuñar pues, estos follis que todo el mundo conocemos. Eh, folis que además en el caso de Alejandría son especialmente bellos, son muy muy bonitos artísticamente, mm, sí que iconográficamente tienen la misma iconografía que el resto de CECAS imperiales, pero mm, yo diría que, el, que artísticamente eh, se nota, se nota que son de Alejandría porque son muy bonitos. Bueno, ahí siguió acuñando Alejandría pues hasta, hasta que ya... Se cerró en época de. Bueno, pues del Imperio Bizantino, ¿no? En el 473. Luego se volvió a reabrir en época de Justiniano I. Y bueno. Luego ya. Los árabes conquistaron y reconquistaron la ciudad varias veces. hasta que ya fue definitivamente conquistada en el año 646. Y entonces se cerró la ceca de Alejandría. Bueno, para, para volverse a abrir más adelante, pero ya nada que ver con el Imperio Romano. Así que vemos que cuando hablamos de periodo romano de Alejandría, pues estamos hablando de 676 años. O sea, eh, aquí hay monedas para dar y tomar. Y hay una característica bastante interesante de las monedas de Alejandría, obviamente cuando son monedas provinciales, no cuando son eh, monedas posteriores a la Reforma de Diocleciano, y es que están datadas. Todas ellas están datadas según el año del reinado de cada emperador. O sea, tenemos el busto de un emperador y aparece unos, unas letras que nos indican qué año del emperador se refiere. Entonces, este año generalmente está precedido por una L, está en la, la letra L, y luego aparece pues, un, un carácter del alfabeto griego. Entonces ese carácter nos indica el año del emperador. Por ejemplo, se si aparece una L y luego una, una alfa, una A. Entonces, no se diría que sería el primer año, si parece una, una beta, pues sería el segundo año y así sucesivamente. Bueno, eh, si veis el, el artículo que acompaña este podcast, os he dejado ahí un, bueno, es un articulito donde si lo echáis un vistazo enseguida vais a ver cómo se datan estas monedas, es muy sencillo. Sí, que es cierto que hay excepciones. También os he dejado un par de textos que os hablan de estas excepciones. Bueno, pues digamos que son las excepciones a la regla de que en ciertos reinados a lo mejor no se puede hacer de manera tan directa. Pero vamos, que en principio están todas ellas datadas y en cuanto vemos tres o cuatro ya aprendemos a datarlas de manera muy sencilla. Bueno, pues esto sería más o menos un pequeñísimo resumen a lo que es la ceca de Alejandría. Vamos ahora con los dracmas, porque hemos dicho que se acuñaron sobre todo tetradragmas. En la ceca de Alejandría. Pero también hay dragmas. Curiosamente, los dragmas son bastante más grandes que los tetradragmas. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque estos dragmas son de bronce. Sin embargo, los tetradragmas eran de vellón. O sea, tienen una liga de plata que los dragmas carecen. Bueno, hay que decir antes de nada que todas estas monedas de bronce de módulo grande se les suele llamar de manera genérica dragmas. Bueno, esto no es, digamos, técnicamente correcto. Como siempre, pues los numismáticos aficionados hacemos ciertas simplificaciones, pues para entendernos, para que sea fácil coleccionarlo, pero hay que saber que las monedas de Augusto pues eh, serían, bueno, pues una continuación de los bronces grandes tolemaicos. Luego hubo cierta reforma con Nerón, luego hubo cierta reforma con Diocleciano, eh, digamos que hubo diferentes reformas eh, que hace que estas monedas no sean todas iguales y por lo por, probablemente a ojos de la época no serían lo mismo pero bueno pues nosotros las llamamos todas dracmas y nos quedamos tan anchos y para lo que supone este podcast yo creo que con eso nos podemos quedar bueno como ya he adelantado se acuñaron estos bronces de tamaño grande pues desde la época de Octavio Augusto que como digo, pues eran eso, una continuación de los bronces grandes que se estaban acuñando durante la época de, de, de los Ptolemaicos. Luego hubo otras acuñaciones con época, en época de Nerón, también bastante grandes, con una iconografía bueno, interesante, e incluso con Vespasiano y con Tito. Bueno, también estos son ya, digamos, más. Eh, en, imperatoriales, no sé muy bien cómo decirlo, o sea, estaban haciendo mayor culto al, al emperador. Pero todo esto cambia cuando aparece Domiciano. Domiciano acuña una nueva moneda que se le ha llamar Nome, y nosotros, como digo, todo el mundo le llama Dragmas, eh, pero bueno, se le suele llamar Nome eh, a estas nuevas piezas de Domiciano porque en la leyenda indica Nomok, en la leyenda de estas monedas. Entonces, bueno, pues se les ha llamado así. Nome. Oye, pues igual que a los antoninianos les llamamos así porque aparecía Antonino, pues aquí les llamamos eh, Nome porque aparecen eh, nomoc. Pero bueno, como digo, a veces encontráis Nome, pero en, en, de manera comercial, de manera más común, se les va a llamar siempre Dragmas. Bueno, estos Dragmas, estos Nome, a partir de Domiciano, mmm, más bien son monedas conmemorativas. O sea,. Son emisiones monetarias y son piezas que se utilizaron para el comercio, pero se hicieron en unas emisiones muy pequeñas, a juzgar por la cantidad de ejemplares que han llegado a nuestros días. Y además de ser emisiones pequeñas, son emisiones con una iconografía muy variada con unas representaciones muy diversas y además que se, acu se acuñan de manera puntual. O sea, no hay una continuidad clara en las acuñaciones. Entonces, pues, pues por poner ejemplos, ¿no? los, los primeros nomes, los primeros dracmas los acuñó Domiciano sobre el año 91-92. Claro, aquí tampoco estamos muy claros. Diréis, pero hombre, si las monedas estaban datadas, ya, claro, pero es que el año nuevo egipcio empezaba en julio. Entonces, si es, en, si es en julio cuando empieza el año, pues no sabemos si se es, si están refiriendo al 91 de nuestra era o al 92 de nuestra era. Bueno, luego ya hubo eh, acuñaciones en época de Trajano, o sea, se ve que hay una, una discontinuidad, ¿no? O sea, desde el año, vamos a poner 91, que es época de Domiciano, hasta el 108 no hubo otra emisión de estos dracmas. O sea, pasaron 17 años. Luego de Trajano... Siguió acudiendo desde el 108 hasta el 112. Hizo varias series. Y luego otra serie más en el 116. Pero de nuevo se interrumpió. Y luego volvió a retomarse con Adriano. Desde el 121 a 127. O sea que aquí de nuevo hubo muchas emisiones. Y luego ya fue Antonino Pío el que emitió más series. A partir de Antonino Pío vuelve a decaer. Ahí vimos que hay una decadencia de las acuñaciones de la CECA, pero en el caso de, los, de, de estos dragmas, de estos bronces de módulo grande, la decadencia fue tremenda. Así que vemos que bueno, empezó con Domiciano, con una única serie, pero luego fueron Trajano, Adriano y Antonino Pío los que acuñaron muchas series, especialmente Antonino Pío. Cuando hablamos de estos dragmas, casi siempre eh, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar más son los de, los de Antonino Pío. Y diréis, bueno, pues entonces serán más baratos. Bueno, eh, sí, algunos sí, pero otros no. Porque hay algunas series de Antonino Pío que son queridísimas. No digo un poco queridas, digo que son queridísimas. Concretamente dos. Una serie dedicada al Zodíaco, que esto es una serie que, que bueno, incluye 14 monedas, 14 dracmas. Todos ellos son muy raros, en cualquier calidad son raros, y bueno, hay gente que intenta completar los 14, entonces pues es, es carísimo. O sea, intentar tener los 14 es verdaderamente caro. Si además los tenemos en alta calidad, pues ya es un, un reto, vamos, que puede llevar una vida entera y también una, vamos, un, un, una cantidad de dinero muy considerable. Diréis, oye, ¿y qué es lo que estaba conmemorando con estos con esta serie del zodiaco? Bueno, pues ahí tampoco se sabe muy bien. Tiene Colemone publicado un artículo sobre ello hace un tiempo. Hay ciertas hipótesis. Eh, se cree que es por el gran año del ciclo de Sotis, o sea, es el calendario egipcio, digamos que cumplía un nuevo ciclo, eh, para allá por el año 139, 140 d.C. Pero pues no es del todo seguro que sea por eso, podría ser por otro motivo. Otro ejemplo de otra serie conocidísima y queridísima de Antonino Pío es la de los trabajos de Hércules. Se emitió una serie, creo que son de 12 monedas, con los 12 trabajos de Hércules, y esa es también, vamos, más que buscada. Entonces, claro, cuando tenemos aquí a gente que lo que intenta es tener todas las monedas de la serie, si son series. Mmm, muy raras, porque cada una de las monedas son muy raras y en alta calidad son prácticamente imposibles, pues es que, claro, es, es eh, muy, muy, muy difícil de completar. Por cierto, que en la subasta de, de Lucernae eh, se ofrecen dos, dos ejemplares de la famosa serie del Zodíaco, la de Cáncer y la de Virgo. Y por cierto, que me han llamado la atención un, un mecenas del blog numismático, me dice, oye, ¿qué dices Lucernae? Y en latín se pronunciaría Lucernae. Bueno, pues aquí tengo que, que preguntar a Antonio, Antonio no Antonino Pío, sino Antonio, el, el director de Lucernae o de Lucernae, para ver cómo se pronuncia. ¿Eh? Yo la verdad es que de latín clásico de, de, entiendo bastante poco. Pero bueno, ya me ha quedado la curiosidad para ver cómo es la pronunciación correcta de esta marca, si es Lucernae o si es Lucernae. Bueno, eh, lo que sí que nos tiene que quedar claro es que estos dragmas, digamos, llegaron a su cenit en época de Antonino Pío. También se acuñaron en esta época varios dragmas con Marco Aurelio como César, pero luego ya, digamos, entraron en decadencia. Según decayó la ceca, también decayeron muy grandemente estas acuñaciones. Y bueno, se siguieron acuñando algunos otros eh, cobres de módulo grande, ya con un tamaño un poco menor. Mmm, fueron acuñándose hasta la época de los Severos. Y ya a partir de Alejandro Severo ya hubo muy pocas acuñaciones. De estos, de estos eh, bronces de tamaño grande hubo muy, muy pocas. Hubo alguna con época de Filipo el Árabe. Otra más en época de Galieno y luego con Aureliano y Bavarato. Nada más. Luego, ya enseguida, llegó la reforma de Diocleciano y, por supuesto, se dejaron de cuñar estos bronces. Así que, bueno, esto sería un pequeño repaso que quería hacer, tanto de la ceca de Alejandría como un poquito más de estos bronces, a ver si. Hay suerte y salen más eh, piezas de este estilo en las subastas españolas que a mí personalmente me gustan bastante y yo estaré totalmente encantado de, pro de profundizar en este tipo de acuñaciones y traeros más contenido al respecto. Espero que os haya gustado esta introducción y sin más, un gran saludo y hasta pronto.